Muy buenos días. En nombre del equipo de Parlamento Abierto Paraguay, quisiéramos darles la bienvenida y agradecerles su participación. Señor Presidente del Congreso Nacional, señora Presidenta de la Comisión de Parlamento Abierto, señor Secretario General de la Honorable Cámara de Senadores, señor Director de Gobierno Abierto, señoras representantes, señoras y señores representantes de las organizaciones de la sociedad civil y señores y señoras directores generales de la Honorable Cámara de Senadores. El evento que hoy nos convoca es la presentación del informe de... El evento que hoy nos convoca, ¿ahí? El evento que hoy nos convoca es la presentación del informe de autoevaluación del primer plan de acción de Parlamento Abierto. Hace justamente un año. ¿Se escucha? Ah, como les decía, hoy nos convoca la presentación del informe de autoevaluación del Parlamento Abierto Paraguay. Hace justamente un año presentábamos el primer informe de, perdón, el primer plan de acción de Parlamento Abierto. Lo hicimos con mucho orgullo, ya que en ese momento fuimos el tercer país latinoamericano, tras Chile y Costa Rica, en presentar un plan de acción de Parlamento Abierto. Nuestro plan de acción también ha sido presentado en ocasión del encuentro Parlaméricas, realizado en Asunción en junio de 2016, siendo este propuesto como modelo ante representantes de los países asistentes. El informe de autoevaluación que hoy presentamos contiene los avances, los logros con respecto a los cinco compromisos asumidos en el Plan de Acción 2016-2018. Es importante destacar el rol que cumplen los directores generales para el logro de los mismos. De ellos depende la sostenibilidad de esta iniciativa. Son ellos los que con mucho entusiasmo y responsabilidad han propuesto actividades basadas en los principios del Parlamento Abierto: acceso a la información pública, transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y la probidad y ética en la gestión legislativa. Es importante destacar que sin la voluntad política de nuestras autoridades, el Presidente del Congreso, la Mesa Directiva, la Comisión de Parlamento Abierto y de la Honorable Cámara de Senadores, y los legisladores todos, tampoco lo hubiéramos podido llevar adelante. No debemos olvidar a las organizaciones de la sociedad civil, quienes a través de sus diversas actividades también nos vienen acompañando. El monitoreo ejercido desde este sector resulta de suma importancia y necesidad, ya que son los que nos permiten un mayor acercamiento a los ciudadanos. Hasta el momento son cuatro las organizaciones locales que nos acompañan, y dos a nivel internacional. Invitamos a todas aquellas que lo deseen que se unan a esta iniciativa. Seguidamente me gustaría dar la palabra al señor Presidente del Congreso. Bueno, buenos días a todos, a todas, a ver si sale mejor así, ¿no? Me alegra la presencia de usted y acá la colega Blanca Ovelar. Yo creo que esta es una iniciativa y un esfuerzo. Yo creo que muchas de nuestras instituciones, la colega Ovelar lo conoce muy bien, y yo también, siempre estábamos como esforzándonos a cumplir con esa gran deuda para con la ciudadanía. Eso y mucho más aún con esa gran afirmación de que el Congreso Nacional están los genuinos representantes del pueblo y a quienes nos debemos. Y creo que hemos dado un paso. Y posiblemente hará falta otros pasos más. Esta primera evaluación, y yo creo que nuestra Carta Magna, también abre una rendija de participación ciudadana. Y si el año próximo, después de las elecciones y en el año 2019, tendremos la oportunidad de tener una nueva matriz jurídica que oriente la vida ciudadana y la vida del Estado paraguayo, sin ninguna duda, yo creo que este capítulo del Parlamento abierto, de la transparencia,
y de vista a la ciudadanía, al pueblo, yo creo que vamos a recordar este evento y este proceso como un punto de inflexión y como un punto de partida de relacionamiento con esta ciudadanía a quienes nos debemos. Si bien es cierto que nuestra misma Carta Magna y la misma orientación del Parlamento tiene herramientas de comunicación, de participación sobre todo, porque más que nunca, y cuando se usaba, me acuerdo, hace unos años, de esta democracia participativa, algunos lo usaban con recelo, casi con una amenaza. Pero hoy vemos qué saludable y qué salud le da a la democracia esta participación ciudadana. Pero para mí, más que un saludo, es un valorar el hecho y que ojalá este proceso pueda ir consolidando, porque sabemos que si hay un déficit en el Estado paraguayo y en nuestro país, es la calidad de la democracia. Y creo que este evento y este proceso de comunicación con la ciudadanía y con transparencia hacia los demás, y como solemos decir, la verdad no tiene que estar oculta en ningún gabinete, ni en ningún parlamento, ni en ninguna institución. Y creo que esto será lo que fortalecerá la democracia paraguaya. Simplemente saludarles y a la vez valorar el gran esfuerzo que han hecho, pero también decir que esto es un capítulo que nos debe abrir a nuevos desafíos, a nuevas tareas y a nuevos compromisos en vista de lo que tanto ansiamos, una democracia de calidad, y al mismo tiempo esa calidad debe estar reflejada en la vida de todos los ciudadanos paraguayos. De nuevo, quisiera valorar este gran esfuerzo que se ha hecho y sobre todo la participación de ustedes. Acá hay gente de todos los partidos, gente técnica, gente ciudadana, de la ciudadanía, profesionales y no profesionales, ¿verdad? Y creo que esa pluralidad es lo que va a dar la calidad a la democracia que ansiamos. De nuevo, muchas gracias y ánimo. Y el esfuerzo vale la pena, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente las palabras de la senadora Blanco Velar, presidenta de la Comisión de Parlamento Abierto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Señor presidente del Congreso Nacional, senador Fernando Lugo, señores representantes de organizaciones de la sociedad civil presentes en esta reunión, señores directores de las direcciones del Senado, funcionarios, miembros de la prensa. Creemos que este informe, señor presidente, que es un informe de autoevaluación, también un concepto relativamente nuevo, es sumamente importante en este proceso de construcción de un Parlamento abierto. Hace 2 años iniciamos esta iniciativa, que es una tendencia en el mundo, porque queremos avanzar en la calidad y funcionamiento de los órganos gubernamentales y sobre todo queremos afirmar la República Democrática en el marco de instituciones abiertas, transparentes, donde el ciudadano participa, conoce lo que hacen sus autoridades, conoce lo que se hace del dinero público y lo que se decide en favor del destino colectivo. Es un desafío cultural, sobre todo, porque podemos tener los diseños institucionales que contribuyan al Parlamento abierto, pero si la cultura de quienes dirigen, si no hay la voluntad política de hacer eso, es pura fachada. Hoy somos testigos en el Paraguay de la transparencia selectiva, donde se dan a conocer algunas cosas y donde otras cosas se ocultan, porque esas cosas que se ocultan son las que generalmente entrañan algunos límites de la discrecionalidad en el manejo del poder y sobre todo lo que significa un Estado probo al servicio de los fines colectivos, al servicio del bien común y de la construcción de una ciudadanía
cada vez más protagonista de su destino. Parlamento abierto fundado en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el control ciudadano, el uso de la tecnología para dar a conocer, porque hoy tenemos estas herramientas fantásticas que nos permiten acceder en tiempo real a información relevante que hace al funcionamiento del Estado y al manejo de la cosa pública. Todo eso representan desafíos nuevos de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas que es una tendencia mundial contra la que no podemos actuar, no podemos ir en contra de eso porque hay una sociedad más informada, más educada. Los años de escolaridad de la sociedad, de la población paraguaya van subiendo, la gente está más abierta, más despierta. Hoy le vemos a los jóvenes ser protagonistas y exigir mayor presupuesto para la educación y exigir que el fondo que se asigne a la educación no sean fondos, porque hoy la discusión es esa, no sean fondos circunstanciales provenientes de empréstitos ni de donaciones, sino que sean recursos genuinos del tesoro. A mí me sorprende que los jóvenes digan eso. ¿Por qué? Porque ellos participan y saben, gracias a la transparencia y al acceso a la información pública, de dónde provienen los fondos con los cuales se financia la educación. Solamente pongo eso como un ejemplo de cómo hay una ciudadanía que en forma beligerante, ya no neutral, ni pasiva, ni indiferente, sino en forma beligerante, participa en la construcción de lo que es público. La construcción de lo público requiere el liderazgo, la voluntad política de esa apertura, de esa transparencia, pero también requiere que los canales de participación sean eficaces y estén al alcance de todos los ciudadanos. Eso es lo que se ha pretendido aquí con esta apertura institucional en el Congreso de la Nación, que rápidamente posicionó al Congreso paraguayo en uno de los congresos que asimiló esta cultura y se situó en la medición regional que se hizo. Aquí está Marta Ferrara de Semillas para la Democracia, que puede avalar esto y que nos posicionó. Pero eso requiere seguir avanzando. El avance no es homogéneo, señor presidente. Hay avances, hay retrocesos, hay voluntad de los funcionarios, porque aquí tienen mucho papel los funcionarios de carrera, los funcionarios de planta, esos que administran las direcciones y que tienen que tener la vocación, la voluntad y la experticia y el saber hacer para que realmente la institución brinde información y se muestre abierta a la ciudadanía, de modo que se sepa lo que pasa en el Congreso. Como todo órgano político, con sus marchas y contramarchas, el Congreso Nacional marcha hacia una cultura nueva de transparencia y de rendición de cuentas. Ojalá los actores políticos que pasemos por este recinto tan clave para el funcionamiento de la sociedad democrática y para el Estado democrático, seamos consecuentes con ese desafío y todos honremos con una conducta abierta, clara, de rendición de cuentas a la sociedad, de ese deber que tenemos de hacer que cada vez más la democracia mejore su calidad, porque los ciudadanos tienen oportunidades, porque se respeta la ley, porque se cumple la ley y sobre todo porque se lucha genuinamente por el bien común. Esa es la finalidad del Estado y por eso hemos trabajado en esta dirección. Yo quiero felicitar a los directores de las diferentes direcciones del Senado de la Nación. Esto hicimos, presidente, en un esfuerzo compartido desde el inicio con la Cámara de Diputados. Después, de acuerdo a los cambios, a los vaivenes que se fueron dando, fue más fácil como avanzar en algunas líneas, más difícil en otras, pero se trabajó en una comisión conformada con miembros del Congreso Nacional, tanto senadores como diputados. No fue fácil. El año pasado hicimos una reunión internacional que se hizo aquí de Parlaméricas, donde se trabajó un formato y un itinerario para construir parlamentos abiertos. Le dimos nuestra experiencia a la región. Estuvieron presentes 60 senadores y diputados de 20 países. Ese fue un evento importantísimo donde ellos apreciaron nuestro avance, apreciaron lo que nos vamos haciendo. Son pasos importantes. Nos sentimos orgullosos de los pasos que dimos, pero miramos para atrás y nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es todavía demasiado.
Así es que a no bajar los brazos, a no desfallecer, más allá de la voluntad política que se pueda poner en avanzar en la línea de la transparencia, la rendición de cuentas, el informe a la ciudadanía, tenemos que afirmar el itinerario institucional que tiene que seguir la información que se genera aquí para que esté dispuesta al público. Para que se avance en eso, las herramientas hoy las tenemos listas. Hay diferentes mecanismos, avances extraordinarios para tener, por ejemplo, datos abiertos. Hay mucha gente que le teme a los datos abiertos porque cree que se puede utilizar, bajar y manipular. Entonces los formatos son todavía rígidos con los que están los datos. Pero, por otra parte, esos formatos rígidos permiten hacer pocas investigaciones. Para hacer investigaciones se necesitan entrar a manejar datos abiertos. Es todavía un debate que tiene lugar en toda la región. Nosotros estamos avanzando y si eso podemos decir que avanzamos es porque hay funcionarios de carrera que tienen formación y que tienen voluntad de hacerlo. Yo quiero felicitarles a todos, María Liz, la perseverancia que tiene y bueno, el equipo que la acompaña y cada uno de los directores para que avancemos nuestro Parlamento abierto. Veo que también están usando mucho las redes sociales, el Twitter, hay gente que consulta y eso también significa cada vez más hacer que esto sea amigable y accesible a la gente. Muchísimas felicidades, presidente. El desafío está de seguir en esta línea. Parlamento abierto es todo un paradigma en el mundo y Paraguay no puede ser la excepción que no avance en esta dirección. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. A continuación, quiero dar la palabra a los coordinadores del Parlamento Abierto, quienes van a tener a su cargo la presentación del informe. La abogada María Inés Ramírez y el abogado Víctor Recalde. Bien, muy buen día para todos nuevamente. Muchas gracias por su presencia. A mí me toca un poquito hablar sobre una actividad muy particular que enfrentamos en la oficina, que es cómo desarrollamos un mecanismo de monitoreo de la implementación de nuestro primer plan. Eso derivó en la construcción en conjunto de una página web que lo hicimos con los compañeros de Tecnologías de la Información. Que es básicamente testimonial, informativa, enlazada con nuestras redes sociales. Nos sirve también como un portal de información de lo que está ocurriendo en la región sobre gobierno abierto y parlamentos abiertos. Aquí tenemos un aviso justamente del Encuentro Regional de las Américas, que se realizará próximamente. El link de nuestras ONG asociadas. Y también está disponible lo que es el informe de evaluación de nuestro primer plan de acción. Muy importante me parece esta parte, que es el mecanismo propio en sí, a donde están los cuadros bien desglosados de todas las actividades y los compromisos. Y por ejemplo seleccionamos este y nos muestra la descripción real de quiénes son los responsables, cómo comunicarnos con ellos, en qué significa la actividad en sí, qué significa. Y nuestro próximo paso sería esto, directamente enlazar con el contenido web que está dentro de la página del Senado, como para tener una referencia un poco más específica sobre la actividad. Nuestra intención con esto también es un poco alimentar más nuestra página propia del Senado y darle mayor vida con esto, ¿verdad? Actuamos solamente como un puente entre el interesado en la información y la información misma. Y así absolutamente todos están de la misma forma. Esperamos que podamos seguir construyendo juntos, que podamos seguir retroalimentando esta experiencia y mejorando, por supuesto, de aquí en adelante todavía tenemos un montón de cosas por hacer. Por mí es todo. Yo le cedo la palabra a mi compañera María Inés. Muy buenos días a todos. Yo les voy a comentar muy brevemente cómo fue la elaboración de este informe de autoevaluación y de nuestro plan de acción. El plan de acción se empezó el año pasado. Es un plan de acción que se hizo desde junio del 2016 a julio del 2018.
Entonces, ahora en el 2017 lo que estamos haciendo es la autoevaluación del desarrollo de este primer año de implementación. Y es eso lo que les queremos presentar. Todo este proceso fue altamente participativo desde un principio. Inclusive para el establecimiento del plan de acción participaron con nosotros todas las dependencias de la Honorable Cámara de Senadores, así como también las organizaciones de la sociedad civil, quienes se han comprometido desde un principio a monitorear y así ayudarnos al cumplimiento de nuestro plan de acción. Y todos los compromisos fueron autoasignados por cada una de las dependencias. Y entonces cada uno de los directores les va a ir comentando cómo fueron desarrollando este primer año de plan de acción, y también queremos que sepan que esto es una presentación de modo a que la ciudadanía tenga conocimiento, las organizaciones tengan conocimiento y que nos puedan seguir haciendo sugerencias y seguir participando como hicimos todo este proceso. Muchas gracias. En primer lugar, le voy a dejar entonces a los responsables de la Dirección General de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Buen día para todos. Mi nombre es María Concepción Galeano, soy de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Antes que nada, voy a ofrecer unas disculpas porque aquí tenía que estar el director general y el director general adjunto, pero como el miércoles es la sesión preparatoria, entonces ellos están preparando los trabajos para esa presentación. Les voy a ir hablando un poquitito de los avances que nosotros tenemos dentro de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Como dijo la senadora y el presidente del Congreso, ¿verdad? Sabemos que este Parlamento abierto es un cambio de paradigma a nivel mundial, porque lo que se busca establecer es un canal de comunicación entre legisladores y ciudadanía. Hay varios principios que sustentan el gobierno abierto, pero la Comisión Bicameral ha adoptado tres principios: transparencia, datos públicos disponibles en formato bruto, susceptibles a ser procesados. Participación ciudadana, que son las consultas ciudadanas, interacción virtual y las audiencias públicas. Y también tecnología e innovación, acceso sencillo al portal de herramientas de comunicación online. Eso se estuvo trabajando con la gente del área informática del Congreso Nacional. Estamos enmarcados dentro del compromiso que es desarrollar nuevos canales de interacción con la ciudadanía que permitan y alienten su aporte y monitoreo durante todo el proceso legislativo. ¿Qué actividad nosotros vamos a realizar o realizamos para dar cumplimiento a este compromiso? Crear un espacio de comunicación e interacción entre legisladores, técnicos de la institución y la ciudadanía en general, desde el momento en que el Poder Ejecutivo remite el proyecto de ley del PGN. Porque como ustedes conocen, el 1 de septiembre, el Poder Ejecutivo remite al Congreso Nacional el presupuesto para el siguiente año y ahí comienza todo el trabajo. Ahí vamos a ver un poquitito nuestro avance. El resultado esperado es comunicación e interacción entre ciudadanía y legisladores, miembros de la comisión. El tiempo fijado era de inicio junio 2016, fin junio del 2017. ¿Qué es lo que nosotros logramos aquí? Indicadores, cantidad de participantes. ¿Cómo íbamos a medir la cantidad de participantes? A través de redes sociales, correo electrónico, página web. Hasta la fecha nosotros hemos recibido 128 mensajes por WhatsApp de ciudadanos que nos consultan diferentes puntos relacionados al presupuesto general de la Nación. 64 correos electrónicos. Y hemos respondido también a 14 formularios o pedidos de atención a la ciudadanía, donde solicitan copia de presupuestos, informes de las diferentes entidades. El siguiente resultado es ciudadanos con conocimientos básicos sobre técnicas y procesos presupuestarios. Cantidad de usuarios es nuestro indicador. Mecanismo es a través de las redes sociales, página web, correo electrónico. Nosotros hasta la fecha tenemos el contador de visitantes que ya está en pleno funcionamiento y hemos recibido hasta la fecha 3.799 visitas de ciudadanos. El siguiente resultado esperado, empoderamiento de la ciudadanía para impulsar cambios.
¿Qué es lo que nosotros buscamos aquí? Que la ciudadanía sugiera cambios, modificaciones, que nos ayuden también a ir mejorando este plan. Hasta la fecha no tenemos ningún registro de sugerencias. Esta es nuestra, digamos, una muestra de la presentación de nuestra página, ¿verdad? Cuando hicimos el lanzamiento por medio de nuestro presidente, el diputado Mario Cáceres, en ese momento. Y así como estaba diciendo también la senadora, hemos avanzado mucho dentro de lo que es Parlamento Abierto, pero tenemos también desafíos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos ahora? Facilitar el acceso a la información. Mantener un canal de comunicación abierta. Aumentar la comunicación entre legislador y ciudadanía. Porque más ahora la comunicación es entre técnicos y ciudadanía, ¿verdad? Porque las respondemos nosotras en la mayoría de los casos porque son cuestiones técnicas. Publicar información en formatos sencillos. El presupuesto se hace en un formato que es PDF, pero no puede ser procesable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir al formato Excel. Que esto sea para que pueda ser comparado. También queremos implementar el chat online. Eso significa que a medida que la gente va consultando, una persona ya va respondiendo. Y queremos también implementar mecanismos de monitoreo constante. O sea, que esté una persona responsable que constantemente esté monitoreando nuestra página y responda. Si esa persona no puede responder, deriva al técnico responsable del área. Bueno, eso es a grandes rasgos nuestros avances y desafíos de la comisión. Espero que haya satisfacido al auditorio y estamos abiertos a cualquier sugerencia. ¿Puede, si querés? ¿Sí se puede? Para acceder a nuestra página web es bicameral.congreso.gov.pi. Ahí pueden ver quiénes son los miembros, la mesa directiva. Ahí van a ir alzándole el calendario. ¿Puedes abrir mesa directiva? Todo eso tenemos que ahora actualizar porque ya salió la nueva resolución para el PGN 2018, ¿verdad? Esto ahora va a ser actualizado por las resoluciones. Aquí se pueden revisar los reglamentos de la comisión, quiénes son miembros, se va a estar alzando ahí las agendas para ver qué día van a venir las diferentes instituciones, quiénes son los miembros. Esos son los funcionarios que forman parte de la comisión bicameral. Entonces, bicameral.congreso.gov.pi. Muchas gracias. Ahora les va a explicar un poco sobre la Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento a la Gestión Presupuestaria, la economista Casilda Delgado. Blanca Ovelar, presidenta de la Comisión del Parlamento Abierto. Señores directores generales, señoras presidentas de ONG y funcionarios. El tablero de control del Congreso Nacional que tenemos, en el cual se demuestra todo lo que es la ejecución presupuestaria, financiera y productiva. Permanentemente se analiza, de acuerdo a las auditorías de la Contraloría, como también de la auditoría gubernamental, la parte financiera. Sin embargo, la parte financiera aguanta todo, pero no muestra la parte productiva, el compromiso para desarrollar realmente la educación, la salud o la seguridad. Por lo tanto,
Este es un esfuerzo del Congreso Nacional que vamos de fácil acceso en la página web del Senado, en el icono de control de ejecución presupuestaria, se muestra cómo la evaluación de la ejecución financiera, como también la ejecución financiera productiva por área geográfica de la salud, de la educación, de la seguridad, de Senavitat y de otras instituciones, como también Fonacide, la deuda pública y de todas las instituciones de la administración central, descentralizada, de los gobiernos departamentales municipales, como también de los gastos sociales, que es sumamente sensible para todos. Esto tienen acceso y sirve para no solamente para los señores parlamentarios, sino para toda la comunidad en donde se encuentren. Así vamos a mostrar un pequeño ejemplo en el caso que, si ustedes abren en la parte de Fonacide, van a encontrarse que estamos haciendo una evaluación desde el año 2012 al 30 de junio del 2017, donde nos muestra que se ha ejecutado 1.284 millones de dólares. Y que esta ley es una ley especial, donde nos indica en qué vamos a poder ejecutar, gastar. No podemos cambiar por una ley de presupuesto que es una ley transitoria. Por lo tanto, estamos viendo que en obras de infraestructura, 28%, 333 millones de dólares se ejecutó. 32% en gobiernos departamentales y municipales, donde indica que el 50% es para infraestructura educativa, 190 millones de dólares. Para alimento escolar, 30%, 114 millones de dólares. En inversión pública, 30%, que son 76 millones de dólares. Para, no pases, por favor. Para la capitalización del AFD, que es el 7% y se gastó 107 millones de dólares. Como también tenemos el Fondo Nacional para la Salud, el 13%, 147 millones de dólares. Para el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, el 18%, 216 millones de guaraníes. Pero lo más importante es que nosotros debemos saber, en el punto territorial que nos encuentremos, cuánto tenemos para gastar en obras de infraestructura, especialmente con relación a la educación. Y por eso pusimos como ejemplo los 380 millones destinados del Fonacide a través de las gobernaciones y de los municipios. Así, por ejemplo, ustedes están viendo que Alto Paraguay tiene 29 millones de dólares distribuido para infraestructura, alimento escolar, inversión pública. Así como, por ejemplo, Concepción, donde es la señora senadora, tiene 68 millones de dólares, del cual para infraestructura 34 millones, alimento escolar 20 y inversión pública 14. De la misma forma, queremos mostrarle que tienen también por departamento. En este caso le estamos mostrando el departamento central. El departamento central
es muy importante que en el presupuesto general de la nación se determine el área geográfica donde se va a estar utilizando. Porque hasta este momento nuestro presupuesto general de la nación, el 86% está destinado a nivel nacional, que no nos indica cuánto se está gastando. Lo que indica que en cada departamento se gasta más, pero figura 99, teniendo accesible que ese código debemos utilizar para poder identificar y para poder acompañar que realmente se ejecute. Así, por ejemplo, el Departamento Central tiene un presupuesto de 2 billones y ejecutaron 995 mil millones. En el área, ustedes están viendo, en el área de salud, solamente tenemos identificado el Ministerio de Salud y gobiernos departamentales. No tenemos identificado el IPS. ¿Por qué? Porque me pone a nivel nacional. Tampoco nos tenemos información de los municipios que están recibiendo. Obras públicas, tenemos 163.367 millones. MOPC, solamente 63.909 millones. Gobierno departamental, 4.003 millones. Defensa y Justicia, tenemos 65.503 millones. Gobierno departamental, aparte administrativa, 3.314 millones. Desarrollo Social, donde tenemos Senavitap, Crédito Agrícola, Habilitación y Gobierno Departamental, 18.986. Y así tenemos Educación, 773.852 millones. Que está el MEP, la UNA, lo que da FONACIDE y gobiernos departamentales. De la misma forma, esto es que tienen ustedes acceso para ver por departamento cómo se está ejecutando y también por municipio están viendo lo que están recibiendo las transferencias del Estado. ¿En concepto de qué? De royalties, de FONACIDE, de juegos de azar, de IVA y de otros que reciben y de menores recursos. Ustedes están viendo en Lambaré, en Limpio, 8.586 millones de guaraníes, Luque, 12.447, y así sucesivamente todos los municipios está indicado. Ahora vamos a analizar qué sucede, por qué hay tanta queja de que no existe infraestructura educativa y que nuestros niños siguen dando clase bajo un árbol o le conviene más dar afuera que adentro porque está chorreando todo el techo. Entonces, vamos a analizar un poco si existe realmente presupuesto en cuestión de infraestructura educativa. Tomamos el Ministerio de Educación y Ciencia, gobiernos departamentales y gobiernos municipales. No incluimos aún las universidades nacionales. Pero ustedes ven que estamos encontrando un presupuesto del MEP acumulado desde el 2013 al 2017 de 599,39 mil millones, que representa 108,98 millones de dólares. Gobierno departamentales con un presupuesto de 57,98 millones de dólares. Gobierno municipales, 179,97 millones de dólares. Del total estamos teniendo, entonces, la suma de todo esto. ¿Y qué observamos? Que el Ministerio de Educación y Ciencia, el presupuesto, pero con relación a gobierno departamentales, solamente tomamos el FONACIDE y los, solamente el año 2017 tomamos el presupuesto que dice con relación a educación. Gobiernos municipales no tenemos presupuestado porque solamente sale a nivel nacional. Entonces tomamos solamente FONACIDE el dato.
nos vamos al Ministerio de Educación. De los 5 años, desde el 2013 al 30 de junio, un presupuesto para 2.914 instituciones educativas equipadas. De eso solamente hizo 400. De 3.584 instituciones educativas ampliadas, cero. De 15.846 instituciones educativas reparadas, cero. 3 Centros Nacional Evaluación Equipada, 1. 393 instituciones educativas instaladas, 1. Obra e infraestructura no realizada por el MED, son entonces 2.514 instituciones educativas sin equipar, 3.584 instituciones educativas sin ampliar, 15.846 instituciones educativas sin reparar, 2 Centros Nacionales de Evaluación no equipada, 393 instituciones educativas sin ser instaladas. El presupuesto financiero para obras de infraestructura educativa este año 2017 financieramente cuenta con un presupuesto de 101.853.178 dólares, de los cuales el Ministerio de Educación cuenta con 43.251.000 dólares, Gobierno Departamental 20.489.655 dólares, Gobiernos Municipales 38.112.523 dólares. Ahora, ¿qué se proponen realizar con este dinero que se le asignó presupuestariamente? A realizar 11.821 obras de infraestructura educativa, más las obras que realizarán los gobiernos municipales que no tenemos. Ministerio de Educación se propone a realizar 9.615 obras. Gobiernos departamentales, 1.666 obras. Gobiernos municipales que no contamos, pero cuentan con 38 millones de dólares. ¿Cómo avanzar el primer semestre del año en educación? De los 9.615 obras, solo se hizo 2%. Instituciones, 661 instituciones educativas ampliadas, cero de avance. Institución, 7.560 instituciones educativas reparadas, cero de avance. 1.319 instituciones educativas equipadas, 215%. Centro Nacional, un Centro Nacional de Evaluación Equipada, cero. 74 obras.
Gracias, señor presidente. Muy interesante, gracias. También querría agregar a la presentación de la señora Casilda que toda esta información y más sobre el presupuesto se encuentra disponible en la página web del Senado. Hay un icono que se llama seguimiento de la ejecución presupuestaria, tengo entendido, y en ese, o control presupuestario. Entonces, en ese icono pueden encontrar toda esa información. Bueno, ahora por la Dirección General de Biblioteca y Archivo Central, nos va a hablar la licenciada Evangelina Cabrera. Buenos días. Bueno, el compromiso de la Biblioteca del Congreso es la de disponibilizar la documentación histórica del Congreso de la Nación, traducido en informes, actas, antecedentes legislativos, legislación retrospectiva, en formato digital, libre de restricciones legales. Lo que debemos destacar en este primer año es que el Congreso abrió el archivo tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados en un local, en una sede con bastante cómoda, con toda la infraestructura necesaria, equipamiento para hacer las consultas pertinentes físicamente, materialmente, yendo a la sede de la Biblioteca del Congreso, y esa es una, es un avance enorme, ya que, según entiendo, ningún otro parlamento de la región lo tiene de esa forma, no es de libre acceso. Entonces, en ese sentido, tenemos un gran avance. Ahora, ¿cómo lo estamos disponibilizando en línea? Contamos con una página web que el día de hoy les pido disculpas, amanecimos con problemas técnicos y no podemos acceder. Tenemos diferentes secciones en donde ponemos en línea los antecedentes legislativos. Se pueden consultar ya ahora 2.500 antecedentes legislativos, pero está en proceso 27.000. Lo que nosotros pusimos entre nuestro compromiso creo que fueron 2.500, pero lo que estamos en condiciones de accesibilizar para terminar este periodo es de 27.000, porque estamos en proceso de digitalización y de indización, que es un poco... es un trabajo un poco pesado, ¿verdad?, ponerlo en condiciones para alzarlo en la web. Y es precisamente por lo que hoy estamos con problemas técnicos, porque es demasiado ya el volumen que hemos levantado, que nuestro hosting no aguantó. Entonces, por eso es que nos... Y esperamos resolverlo en el transcurso de esta semana. En cuanto a las actas, memorias, mensajes presidenciales, hemos puesto ya en línea el 15% de lo que nos hemos comprometido, precisamente por la situación de que estamos digitalizándolo, editándolo y poniéndolo en condiciones. Eso de una vez se levanta todo. Y... en general, hemos notado un promedio de 15.000 entradas semanales. A veces tenemos 14.000, a veces tenemos 19.000, llegamos hasta 21.000 entradas semanales en esos documentos que ya pusimos en línea. Y a través de las redes sociales, tenemos una interacción bastante alta de 150, 180 por día. Las consultas nosotros contestamos desde la
el icono de contacto de la página web a través de correo electrónico y a través de Messenger y por WhatsApp. No tengo contabilizado exactamente, pero promedian los 10-15 por día el pedido de información, y son consultas a nivel nacional y a nivel internacional también. Las principales consultas vienen de las universidades norteamericanas y europeas, que se refieren principalmente a los informes presidenciales. Y nada más, creo que esta semana resolvemos el problema de nuestra página web, y ustedes lo pueden corroborar ingresando, ¿verdad?, directamente con el nombre de la biblioteca. Muchas gracias. Bueno, por la dirección de la Comisión Ambiental de Defensa de los Recursos Naturales, con Aderna. Naturales. La licenciada Liduvina Vera está de viaje con la senadora Zulma Gómez, y en esta ocasión en realidad yo le voy a estar presentando más bien los desafíos que tenemos, porque los avances ya lo tenemos en la página del Parlamento abierto, y todos los desafíos están abordados de acuerdo a la ley 5413, que es nuestra ley de creación de la Comisión de Recursos Naturales. En ese sentido, dentro de las funciones que tenemos, todo está promovido, los temas y los ejes, ¿verdad? Está el de promover el análisis, estudio de proyecto de ley, velar por las leyes ambientales, coordinar con otras instituciones la elaboración de proyectos de ley, y promover la preservación de los recursos naturales. En cuanto a nuestros desafíos en la alianza con Aderna Municipios para la aplicación de leyes ambientales, tenemos proyectado para el Departamento Central. Como primera actividad, ya hemos iniciado, ¿verdad?, la presentación de las propuestas a las direcciones de medio ambiente de los municipios. Hasta el momento hemos llegado hasta Roque Alonso, Fernando, Upané, Villeta y Lambaré. En la segunda actividad ya hemos elaborado dos borradores para presentar a las direcciones de medio ambiente, y como a ellos le convenga, le parezca, para utilizar como ordenanza o resoluciones municipales. Tenemos, por ejemplo, la ordenanza o la resolución para la creación de la Dirección de Medio Ambiente y Territorial, y una ordenanza o resolución de protección de recursos hídricos. Esos son elaborados dentro de la comisión con los miembros de la comisión. También ya hemos haciendo un taller de diagnóstico en las direcciones ambientales de las municipalidades, para en realidad tener una lluvia de ideas de lo que ellos necesitan. Para la segunda actividad tenemos la campaña de educación ambiental en colegios y escuelas del Departamento Central. Como dije desde un principio, ¿verdad?, estamos abocados en este momento para el Departamento Central. Queremos apoyar un poco a las direcciones de medio ambiente del Departamento Central. Se está realizando una de las reuniones para presentar el plan de jornadas ambientales, y también estamos teniendo reuniones con el Ministerio de Educación y Ciencia
porque como se sabe, ellos nos tienen que dar una autorización, vamos a decir, ¿verdad?, para entrar en los colegios y escuelas para la presentación de las jornadas ambientales. En las mesas de trabajo interinstitucionales, otra de nuestras actividades, hasta el momento tenemos conformadas 6 mesas de trabajo. Uno es acá, hay Corralito, la mesa de trabajo de educación ambiental, la mesa de trabajo del artículo 5, reglamentación del artículo 5 de la ley 3742, control de productos fitosanitarios, y la mesa de trabajo de incendios forestales. Es la, en ese caso es la, la iniciativa está, ¿verdad?, para el cumplimiento del artículo 4, que dice, ¿verdad?, que se tiene que conformar una red paraguaya de prevención y monitoreo de control de incendios, que hasta ahora no se ha conformado. Y hasta aquí estoy abierta para sus preguntas o sugerencias que puedan dar a la CONADERNA. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, por la Dirección de Atención a la Ciudadanía, la señora Gabriela Cantero. Muy buenos días para todos, señora senadora, directores generales, gente de sociedad civil. Bueno, un gusto tenerlos aquí en nuestra casa, así que bienvenidos a los que son de afuera y a los compañeros. Gracias también por asistir. Bueno, yo voy a hablar un poquito de los compromisos del primer plan de acción de la Alianza para el Parlamento Abierto. Y la Oficina de Atención a la Ciudadanía por Resolución es responsable de la organización y coordinación con otras dependencias de todo lo que se refiere a este espacio participativo. También estamos haciendo la socialización de la ley de acceso a fin de cumplir los componentes justamente sobre transparencia, acceso a la información, participación y tecnología e innovación. Estamos haciendo en diferentes universidades y también a municipios. Bueno, dentro del compromiso 1 tenemos 3 actividades dentro de la oficina, que es, nos habíamos comprometido para la transmisión en tiempo real del desarrollo de las audiencias públicas que se realice dentro de las instalaciones del Congreso. En realidad, hicimos las transmisiones, en total 14 dentro de la institución y 10 audiencias en el interior del país en diferentes cabeceras departamentales. Independientemente que no estaba dentro del compromiso hacerlo afuera, pudimos y logramos gracias también al apoyo de las diferentes direcciones. Todas estas en tiempo real, a través de la página web, vía YouTube y live streaming. En total, una visualización de 2.359 a través de esos espacios. Como pueden ver, la participación ciudadana a través de YouTube, un porcentaje bastante alto y presencial, una cantidad de 6.543 participantes. Los métodos de verificación, la publicación en la página web, la difusión en redes sociales y la repercusión en medios masivos de comunicación, que lo tenemos a través del canal de YouTube, Senado TV Paraguay, en donde están publicados todos estos espacios. Es importante destacar que todo esto es posible gracias a la coordinación de diferentes direcciones. El diario de sesiones, a través de la oficina de sonido y audio, de taquigrafía, la dirección de mantenimiento a través de la oficina de señales débiles, que hace posible que todo lo que hoy estamos justamente realizando en este momento pueda ser transmitida y también queda grabado en la página. Bueno, acá están en las redes sociales, a través del Facebook, del Twitter, en la página oficial del Senado, y las repercusiones que suelen tener estos espacios de participación en los medios. Nuestra meta semestral cumplimos en un 80% como habíamos, nos habíamos comprometido, y todas ellas están publicadas en la página. Siempre dentro del compromiso 1, la actividad 2 sería la socialización de estas audiencias,
y la publicación de los resultados en la página web. Nuestra meta semestral en esta actividad 2 fue la de 4 audiencias públicas. Superamos ampliamente porque realizamos 24 audiencias públicas. Este es el icono de atención a la ciudadanía dentro de la página del Senado para la participación ciudadana, donde cualquier persona puede ingresar y puede ver todos los resultados justamente de esos espacios de participación. Como pueden ver, esto va enlazado con el SIL, que es el Sistema de Información Legislativa. Ya está el proyecto que se llama a una audiencia pública. Ahí pueden ver que van a encontrar el audio de la audiencia, el boletín, la transcripción íntegra de todo lo que se habló, y también el acta, inclusive hay fotografías, y el link también de la transmisión de esa audiencia pública. Siempre siguiendo con el compromiso 1, la actividad 3 es la realización de visitas calendarizadas de grupo de legisladores en las principales cabeceras departamentales a fin de propiciar encuentros y debates entre representantes y representados. Nuestra meta semestral fue la de 2 visitas, porque eso depende exclusivamente del presidente que está de turno y de los parlamentarios. Entonces, lo que hacemos nosotros es coordinar. Llegamos a 2 visitas con la presencia del presidente en el interior, a la ciudad de Pilar, y otro en Pedro Juan Caballero. Bueno, estos son los contactos de la Oficina de Atención a la Ciudadanía. Realmente, como ustedes saben, en esta segunda etapa, de alguna manera llamarlo segunda etapa, una de las oficinas que fue realmente destruida, por llamarlo así, por la apertura del Senado, inició con todo lo que es la ley de acceso a la información, y ustedes saben que esa fue la que se quemó, ¿verdad? Entonces, nos quedamos así sin nada. Pero independientemente de eso, la institución y sobre todo las diferentes direcciones siempre estuvieron y siguen estando abiertos a la entrega de cualquier información. Bueno, acá les quiero mostrar un poco un material que, gracias al trabajo constante también con la gente de sociedad civil, a través de un convenio firmado, esto en realidad es así como tipo una van premier de alguna manera en este selecto grupo, ¿verdad? Queremos esto mostrar el 28 de septiembre, el Día del Saber, también un poco del aporte del Senado, conjuntamente con sociedad civil, y les dejo para que puedan ver un poco el trabajo que hicimos. Gracias. Esta es la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Cámara de Senadores. Como pueden ver, esto es lo que quedó de lo acontecido el 31 de marzo pasado. Como pueden observar, todos los equipos informáticos, todos los archivos se quemaron, exactamente todos. Pueden observar que están aquí, pero independientemente de eso, nosotros seguimos trabajando. La apertura de la Cámara de Senadores en cuanto a la entrega de la información sigue como si fuera que no ocurrió todo esto que ustedes puedan ver. Responsable y ecuánime. Asimismo, en la misma Constitución, su artículo referido contempla que todas las fuentes de información son públicas y de libre acceso para todos ciudadanos. Tal es así que, como una iniciativa legislativa, surge la necesidad de reglamentar este artículo constitucional. Por la Dirección General de Digitalización Legislativa, la licenciada Ana Silva. Muy buenos días para todos.
el compromiso de la dirección con el Parlamento abierto, en el compromiso 1, fue la de difundir el proceso legislativo, proceso normativo y el uso de las herramientas de la página web de la Cámara de Senadores en los ámbitos educativos. La verdad que fue muy interesante la experiencia vivida. He visitado o hemos visitado colegios en donde solicitamos a los directores el espacio de una hora y preparan ellos en un salón, claro que con la opción de que sea en su institución o la de venir a la biblioteca, pero hasta hoy todo fue prácticamente en la institución porque es muy complicado sacarle a los alumnos. Visité el Colegio Villa San Francisco, en donde participaron 178 alumnos el 11 de octubre del 2016. Aquí les quiero mostrar algunas imágenes de lo que fue el taller. Los jóvenes se portaban muy interesados en el taller, haciendo preguntas, haciendo consultas sobre el proceso legislativo y también el contenido de las informaciones con que cuenta la página web, en este caso de la Cámara de Senadores. Luego fue el colegio Nuestra Señora Estela Maris, que ellos vinieron al Congreso Nacional a una jornada y aprovechamos esa oportunidad donde participaron 80 alumnos y se hizo en la sala bicameral del Congreso. Están las imágenes de esa jornada. Luego fuimos al Colegio Pablo L. Ávila, donde participaron 132 alumnos el 16 de agosto del 2017. Y vamos a ver las imágenes también de esa jornada. El 6 de septiembre estuvimos en el Colegio San Miguel, donde participaron 83 alumnos. Y por último, vinieron al Congreso unos estudiantes de la Academia de Liderazgo Cooperativo de Filadelfia y gracias a la invitación de la directora de la biblioteca, aprovechamos ese espacio y dimos también una charla sobre el poder legislativo a 27 profesionales. En total pudimos llegar a 500 personas en todos esos procesos. Tuvimos un poco en contra la situación de la quema del Congreso, o sea, de la parte del Senado. Estuvimos sin internet un tiempito, entonces eso hizo que la primera parte no pudimos hacer esas charlas. Pero hemos compensado en este segundo semestre cumpliendo con el compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esas fueron algunas de las direcciones que presentaron sus avances dentro del Plan de Acción de Parlamento Abierto. Nos quedan otras como la Dirección General de Tecnología y la Información y la Dirección General de Administración y Finanzas, que también pusieron sus informes y están a disposición en la página web en parlamentoabierto.senado.gov.py. Bueno, ahora vamos a abrir un pequeño espacio para si alguien tiene alguna pregunta. Además, si es que quieren enviarnos sus sugerencias, comentarios o preguntas, tenemos abierta la dirección de correo parlamentoabierto@senado.gov.py para estar recibiendo hasta el 30 de septiembre todas sus sugerencias y cosas para que podamos agregar a nuestro plan de acción. Ahora abro el lugar a preguntas, por favor.
Muy buenos días a todos y todas. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como representantes de la sociedad civil que hemos estado involucrados desde el inicio del Parlamento Abierto, realmente es muy gratificante poder ver los avances que han tenido hasta ahora. También es muy importante que esté presente el representante del Gobierno Central y que el Gobierno Central por fin haya decidido aceptar los informes que enviaba al Congreso, porque era un punto pendiente en Parlamento Abierto, incluso en la región, teniendo un Congreso tantos avances como el nuestro, que el Gobierno no haya aceptado oficialmente los informes que mandaba el Congreso para que forme parte de Gobierno Abierto como Parlamento Abierto, el Ejecutivo, para que forme parte del informe país. Como parte de, como los otros poderes del Estado, tiene que ser un solo informe. Por otro lado, bueno, sería importante que se pueda continuar haciendo el ejercicio de trabajar en conjunto para las autoevaluaciones con representantes de la sociedad civil activamente, ¿verdad? O sea, los espacios que hemos hecho, revisar los desafíos que teníamos juntos y retomar un poco ese ejercicio que habíamos hecho con María Liz, con la dirección y con Víctor, y involucrar a las distintas organizaciones que estuvimos en el primer informe, los desafíos que nos habíamos propuesto, y yo le invito para que podamos hacer ese ejercicio nuevamente, que es el desafío justamente de Gobierno Abierto, el poder tener una co-creación tanto en los desafíos como en los avances, en todo el proceso, hacerlo de manera conjunta, ¿verdad? Y la evaluación fundamentalmente es importante que sea en conjunto, que podamos medir los desafíos, que la sociedad civil dé sus aportes, dé sus opiniones, de ver cómo podemos seguir construyendo y avanzando juntos. Y bueno, agradezco que se continúe con este proceso. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero todavía nos quedan pendientes muchos desafíos y la democracia activa. La transparencia activa es un desafío fundamental, como decía la senadora Blanca, donde no puede ser una transparencia de fachada, tiene que ser realmente una transparencia que nos permita acceder a toda la información que la ley establece claramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Si se pueden presentar, por favor, para hacer las preguntas. Sí, la señora que habló es Marta Ferrara, presidenta de Semillas para la Democracia. Es la organización que ha participado activamente en la elaboración del plan de transparencia que nosotros hemos presentado el año pasado, ¿verdad? Y que hacemos la evaluación de medio término, que en verdad es, porque el plan es hasta julio del 2018 y ahora estamos haciendo una evaluación de medio término que se funda en la autoevaluación de cada uno de los responsables de cada una de las unidades. Yo celebro que por fin el Ejecutivo, que ha demostrado desde un principio un desprecio al Poder Legislativo con sus actos, haya aceptado el informe para poder englobar en un informe de país de lo que es Gobierno Abierto. Gobierno Abierto es toda una iniciativa y un paradigma a nivel mundial, ¿verdad? Y hay avances extraordinarios en algunos países. Nosotros nos vamos avanzando, somos el tercer país de Latinoamérica que ha tenido un Parlamento Abierto funcionando con un plan de acción en acción. Después de Costa Rica y Chile, Paraguay fue el tercer país. Y ese fue un avance importante porque en menos de un año de trabajo se logró conformar el plan, un plan integrado con ambas cámaras, y para hacer ese plan fue clave el papel de la sociedad civil que nos impulsó, nos ayudó, estuvo presente, formuló sus críticas. Y nosotros queremos otra vez, Marta, y a todos los presentes, a los gremios también presentes, que miren esto, participen, estamos construyendo una nueva generación de ciudadanos, estamos construyendo un nuevo nivel de ciudadanía activa en la sociedad paraguaya, en la medida que las instituciones también abren sus espacios para la participación, eso genera nuevos retos y también nuevas respuestas ciudadanas, y eso va elevando la calidad de la ciudadanía y del funcionamiento institucional del Estado. Así es que es un reto, un camino de mucho andar que todavía tenemos que seguir. Hemos dado los primeros pasos, pero en un trayecto de 1000 millas hay que empezar la primera, dice un pensamiento chino. Así es que nosotros hemos empezado. Este es un camino que no tiene fin, que tiene que avanzar todavía muchísimo hasta tener verdaderamente un gobierno abierto. Pero la participación de ustedes, de los sectores
externos a la institución, sociedad civil organizada, ONGs, gremios, ciudadanos en general, hasta el ciudadano de a pie, porque es para ellos, es clave para que nosotros mejoremos y que la próxima evaluación sea mejor en logros, en impacto, ¿verdad? Porque los números también tienen que impactar, ¿verdad? Y en todo sentido, en esa clara rendición de cuentas que es lo que queremos instalar como un poder del Estado. Muchísimas gracias. Romy, ¿quieres decir algo? Bueno, hola, me presento primero, soy Romy Fischer, vengo en representación del Instituto de Derecho y Economía Ambiental IDEA, también formaba parte de Semillas para la Democracia y somos parte del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública, esta coalición que estuvo acompañando y promoviendo la Ley de Acceso a la Información Pública y también acompañando e insistiendo para tener realmente un gobierno abierto, en el entendimiento de que, según nuestra Constitución Nacional, el gobierno lo ejercen los tres poderes del Estado. Nosotros no entendemos gobierno abierto como el poder ejecutivo. No les quiero cansar, pero solamente dos puntos voy a poner sobre la mesa que son los que venimos insistiendo y quiero enfatizar un poco ya repitiendo lo que dijeron Marta y la senadora Ovelar, pero dejar nomás sentada esta postura en la mesa, ¿verdad? Para nosotros el gobierno abierto es de los tres poderes del Estado. Siempre lo entendimos así, entendemos que es un proceso, entendemos que estamos en un avance y porque creemos en esto estamos acá, o si no, no hubiéramos estado sentados. Reconocemos los avances, estoy plenamente consciente de todo el trabajo que hay detrás de esto, pero tenemos que seguir insistiendo en esta idea, ¿verdad? De tenemos un solo gobierno ejercido por tres poderes del Estado. Entonces, bueno, este es el tercer plan ya que presenta el Ejecutivo y en este tercer plan recién tenemos al Legislativo también ya dentro de la alianza, faltando el Poder Judicial. Entonces hay un avance, se están dando los primeros pasos, pero falta todavía un camino por recorrer. Y por otro lado, seguir insistiendo con la idea de que cuando hablamos de la alianza gobierno abierto, no nos olvidemos que hablamos de que tiene dos patas la alianza gobierno abierto. Hablamos del gobierno representado por los tres poderes del Estado y la sociedad civil. Eso es condición sine qua non para la alianza gobierno abierto. No hablamos de planes de acción del gobierno o el gobierno se presenta su propuesta y todos nosotros tenemos que decir, ah, sí, 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 sí. No, hablamos de un proceso de co-creación. Siempre se tiene que insistir en eso. Es una alianza gobierno y sociedad civil. Entonces, me interesaría volver a apuntar este punto de lo que es la participación de la sociedad civil, inclusive en todo lo que es la co-creación del plan, pero también las autoevaluaciones. Buscar los mecanismos es una discusión que está abierta también ahora en la mesa conjunta que tenemos como canal de comunicación sociedad civil y Poder Ejecutivo. ¿Cómo hacemos que las autoevaluaciones sean de las dos patas de la alianza, de gobierno y de sociedad civil? Tenemos mucho avance, pero hay que buscar los mecanismos de que la sociedad civil también esté involucrada en estos procesos de autoevaluación también del plan, ¿verdad? Es creo que una condición de la alianza, es la razón de ser de la alianza, entonces tenemos que también enfatizar un poco más en eso y construir más sobre eso. Sí, bueno, y justamente sobre eso, mi crítica, digamos, para ponerlo en eso, pero más que nada mi sugerencia es porque realmente esto está en construcción en todos lados, no es tampoco que ya alguien inventó la pólvora y tenemos que copiar, cada país está haciendo su proceso, es importante la metodología del proceso, de autoevaluación, y nosotros ya habíamos planteado una propuesta de metodología de poner el plan sobre la mesa y hacer una reunión presencial entre los dos socios de la alianza, gobierno y sociedad civil, para ir haciendo una autoevaluación y sistematizar, digamos, lo que se trata en esa reunión y poner eso en agenda. Pero no un formulario preestablecido por parte del gobierno, porque tenemos ya esa experiencia con el plan de acción de este tiempo, ¿verdad? Que no es la primera vez que lo digo, pero
que el papel a veces, cuando ya hay un formulario, la alianza te manda un formulario para presentar los compromisos. El papel no soporta tantas palabras y no soporta tanta riqueza. Entonces uno finalmente pone ciertas palabras, pero la discusión luego no se cierra. Si no tenemos una conversación así, una sistematización de una reunión donde queden los puntos bien claros, no en un formulario, claro, no en un formulario solamente, porque el formulario no soporta tantas palabras ni tantas aristas, creo que vamos a tener más claridad sobre los compromisos, cómo estamos, porque el papel aguanta hasta cierto punto y luego se discuten cuestiones que ya se discutieron un año atrás, porque el papel habla de solo ese cuadro, cambian a veces los funcionarios, a veces inclusive los actores de la sociedad civil. Entonces, esa era la coyuntura política, etcétera. Para no hacerlo más largo, solamente dejar eso. Y muchas gracias a todos por esta invitación, por la presentación. Vimos así cosas, trabajos fantásticos que se están haciendo y siempre lo reconocemos, ¿verdad? Así que quiero que solamente con ese espíritu, una crítica constructiva, no para echar abajo lo que ya está hecho. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes, senadora Blanca Ovelar, directora María Liz, representante de la sociedad civil. Desde la Secretaría Técnica de Planificación, yo soy Federico Sosa, director general de Gobierno Abierto, el punto de contacto focal del gobierno con la Alianza de Gobierno Abierto. Escuché atentamente toda la presentación, tengo muchas cosas que comentar. Para comenzar, me gustaría felicitar por el excelente trabajo que están haciendo todo un año del avance del primer plan del Parlamento. Quiero resaltar justamente cuando comenzó la iniciativa de la Alianza por Gobierno Abierto. Durante el primer plan de Gobierno Abierto, ya en el 2012-2014, de las 15 metas que se habían propuesto el gobierno en ese momento, 3 nomás se lograron cumplir. Usualmente los primeros planes son muy difíciles de implementar, entonces yo celebro el avance que hubo en este primer plan del Parlamento. Sé que es un trabajo mancomunado que se llevó a cabo también con la iniciativa de Santiago García, Jorge Galeano, trabajando muy de cerca con usted, senadora, por mucho tiempo. Resalto también la participación de todos los congresistas en varios de los foros de la Alianza de Gobierno Abierto, ya en el Foro de Londres, de México, también casi tuvimos la participación en París, aunque le extrañamos, nos hubiera gustado que estuviesen allí. Realmente yo celebro este espacio porque para mí, teóricamente, la mejor representación del gobierno abierto es realmente el Parlamento. Por eso realmente me interesa mucho los avances que hay en todo el tema de las audiencias públicas, el trabajo de la Oficina de Acceso a la Información, de la OAC. Lamento mucho los eventos que pasaron el 31 de marzo, realmente para mí me dolió muchísimo que haya sido la oficina más abierta y accesible a la ciudadanía, la primera realmente que sufrió esos embates. Ahora, también quisiera resaltar y celebrar los comentarios de la sociedad civil. Hemos trabajado con el GIAI, con Semillas, con varias organizaciones de la sociedad civil desde el comienzo del año, siempre completa apertura. Tuvimos eventos específicos para escuchar las necesidades de la sociedad civil, también durante las mesas conjuntas. Hemos celebrado toda la participación de los representantes de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en las 3 mesas que tuvimos hasta la fecha. También quisiera comentar que tuvimos mesas sectoriales del plan de gobierno abierto, y disculpen que estoy divagando un poco también en lo que es el plan del Poder Ejecutivo, pero mesas específicas de datos abiertos, medio ambiente, mesas específicas también de... Había un tema más que me estoy olvidando, educación, justamente. Entonces, es una buena práctica que veo que ustedes también tienen con una focalización en áreas específicas. Celebro también la presentación de los compañeros de la CONADERNA. Ahora, sobre la metodología de autoevaluación, yo creo que es muy importante tener un paréntesis y conversar, porque este espacio, justamente, el co-creación, co-seguimiento, co-monitoreo es clave. El hecho que hayan presentado su informe y lo pongan a disponibilidad es fundamental. El Poder Ejecutivo también lo está haciendo. Su informe de autoevaluación de término medio se publicó este viernes 9 de septiembre
Es un informe de más de 120 páginas, con un anexo específico. Aprovecho el espacio, disculpo la intromisión, también pidiendo que, invitándoles que también por favor lean, critiquen y sugieran acciones sobre el informe. Ahora, también quisiera hacer un paréntesis porque me parece pertinente el tema del relacionamiento internacional de la Alianza. Mucho hemos hablado con los representantes de la Alianza del AGA Internacional. Existe toda la predisposición del Poder Ejecutivo, de la Secretaría Técnica de Planificación, de integrar esa rendición de cuentas a la Alianza Internacional. Normativamente existen nomás algunos impedimentos con la Alianza de Gobierno Internacional en la presentación. Lo ideal sería que hubiera sido un informe conjunto de los tres poderes que pudieran estar dentro de nuestro plan de acción. Pero hasta la fecha tenemos los compromisos del Poder Ejecutivo y la Contraloría en este plan de acción. ¿Qué significa? Que cuando el Poder Ejecutivo, en representación del Gobierno Nacional, hace la rendición de cuentas del plan de acción 2016-2018, solo comenta sobre las metas que están incluidas en este plan. De por sí, eso no significa que no podría rendirse cuentas sobre las metas del Poder Legislativo, solo que tienen que ser incluidas formalmente durante la co-creación del cuarto plan. A mí me hubiese encantado que hubiera más flexibilidad la Alianza Internacional para modificar esto sobre la marcha, pero como tienen sus normas que tienen que aplicar a más de 70 países cada dos años, realmente no pudimos modificar el plan sobre la marcha para incluirlo. Ahora, eso no quiere decir, y le invito a todos a participar, de la co-creación del cuarto plan para que podamos incluir algunas metas del Poder Legislativo dentro del plan nacional estatal. Yo concuerdo con Romy también, yo dependiendo también del punto de vista gobierno abierto, creo que es todos los tres poderes. Ahora, creo que hay muchas oportunidades de co-creación conjuntas. Ahora mismo hay un proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, o sea, la creación de un sistema nacional de archivos, una ley clave justamente para asegurar la ley de acceso a la información pública. Así que, disculpen si me extendí, si hice comentario referente a lo demás, yo agradezco realmente este estado de avances. Yo creo realmente que es una oportunidad única para que pues, sigamos construyendo un Estado y un gobierno abierto, y espero que otros poderes también, como el Poder Judicial, se puedan sumar a esta causa. Así que, senadora, muchísimas gracias por este espacio. Directora, felicitaciones a usted y a todo el equipo. Ya sé que esto no es un trabajo fácil. Y más adelante, por favor, están todos invitados también para la rendición de cuentas del plan de autoevaluación del Poder Ejecutivo, que será el martes 26 de septiembre de 2 a 4. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Benjamín Torres Herrera, presidente de la Cámara de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Paraguay. Debo decir, señora senadora, que estoy gratamente sorprendido por esta iniciativa y valoro en su justa medida porque alguien tenía que comenzar. Y esta es un evento en el que si podemos escucharnos, la sociedad civil y nuestros representantes, gobernantes, sería genial, porque nuestra experiencia o desde nuestra experiencia nosotros notamos la necesidad urgente de ponernos de acuerdo, los gobernantes y la sociedad civil, organizada y aunque no tan organizada también, pero más o menos organizada. Las personas que tienen inquietudes para mejorar diferentes estamentos de nuestra sociedad son inquietudes fantásticas. Pero este gesto tiene mucho valor desde nuestra óptica. Hemos escuchado a campesinos, hemos escuchado a pequeños empresarios de los mercados, hemos escuchado a empresarios de cierto desarrollo como resultado de su esfuerzo, y todos más o menos coinciden en lo mismo.
necesitamos ponernos de acuerdo. Y necesitamos ser, como dice un caro amigo de este Parlamento, ser un poco más inteligente que las circunstancias y desarrollar esa capacidad de diálogo que los paraguayos necesitamos tener más allá de nuestras diferencias, sean de cualquier tono. Entonces, sugiero, si se puede continuar con estos eventos en donde nos sentemos todos buenamente a escucharnos y a comprender. Me sorprendió, doctora, su informe. Me sorprendió. Nosotros también, para terminar, estamos trabajando con la Secretaría Técnica, por ejemplo, estamos ya a punto de tener un convenio marco. Hicimos muchos convenios con universidades, tratando de que todos pongamos algo para mejorar nuestra sociedad. Con otros ministerios, y yo creo que este es un momento muy interesante para hacer contacto serio y en profundidad con este Parlamento. Creo que es el estamento más difícil para trabajar, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Yo pongo a disposición nuestra organización, nuestra cámara, para lo que hubiere lugar y en las en los temas que pudiésemos realmente aportar algo y ayudar a que la cosa mejore. Así que muchas gracias, muchas felicidades y éxito para todos. Lo que también quería decir es que en este momento nosotros tocamos a muchos funcionarios públicos. Y debo decir que nos sorprendieron por la calidez, por la calidad y por la responsabilidad en cumplir sus respectivos roles. Nos ayudaron muchísimo, nos siguen ayudando y desde luego tenemos la certeza de que van a seguir en la misma línea. Así que muchas gracias para todos. Entonces, con esto estamos dando por terminada esta presentación de este primer informe de autoevaluación, instándole a que puedan participar a través de la página web, donde van a encontrar el informe y también tienen un espacio donde puedan ir aportando su construcción para este informe de autoevaluación. Muchas gracias.